Good evening, everyone. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nice. Hello, Hi, please. how are you, Emilia? Hi, America. How are you? Hi. Hi, Hi. Wednesday. Hello. Hi, Maria. How are you? No, I'm Very not good. sure if not sure if I saw you yesterday, Maria. No recuerdo si la vi ayer, María. Creo que no, ¿verdad? No, tenía un compromiso de la universidad. Ah, ok, no hay problema entonces. Nice meeting you, María. All right, so we have 10 Thank people connected. That's really good. We're expecting 20, but that's okay. Listen, I want to ask you, do you remember what we talked about last night? ¿Recuerdan de que estuvimos hablando anoche? Where to be All right, that's negative, verb negative. be, primitive and negative. Correct. So we are going to be doing a short review, a brief review. Vamos a hacer un repaso súper pequeñito, súper cortito. Y lo vamos a hacer con Kahoot. I don't know if you guys have played Kahoot. ¿Ya han jugado Kahoot ustedes? No. Okay, Yes. good. So I'm gonna explain. Les voy a explicar. Comparto la pantalla primero. Y me dicen cuando ya la están viendo. Ok. Ya se ve la pantalla. All right. Lo que van a hacer. Ok. Lo que van a hacer ustedes es que van a irse a esta dirección. Van a jugar desde su teléfono o desde su laptop, desde donde estén. Van a irse aquí, www.kahoot.it. Y cuando estén ahí, van a meter este pin que está aquí en pantalla. O si están desde su celular, pueden solo ponerlo la cámara frente al código QR y lo va a llevar a la página de Kahoot. Y ponen este pin. A la hora de jugar, van a escoger el nombre con el que quieren aparecer y van a ir apareciendo aquí en mi pantalla. Ahí les voy a dar tiempo para que se metan ahorita. Voy a repetir las instrucciones una vez más. Se van a ir a esta dirección www.kahoot.it o copia, le dan acá con el celular en el código QR y lo va a llevar a esa misma página. Ahí ingresan el PIN que están viendo aquí y seleccionan el nombre con el que van a jugar. Cuando ya estén adentro, me van a ir apareciendo aquí ustedes, ¿ves? Emilio ya está, Rosemary ya, Mateo, Moisés. ¿Sí? Tengo a 10 personas conectadas, así que tienen que haber por lo menos 10 acá en el juego. Vamos a esperar a que estén todos para darles las indicaciones. ¿Sí? We have 5 people, faltan 5 más. Si necesitan ayuda o necesitan que les repita las instrucciones, déjenme saber. Para los que se van conectando ahorita, tienen que ingresar a esta página www.kahoot.it. Ahí van a ingresar el código que tienen acá en pantalla y ponen el nombre con el que quieren jugar. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer un juego de repaso. Cuando ustedes ya estén ahí, va a aparecer su nombre aquí en mi pantalla, la que les estoy compartiendo. Perfecto, tenemos 6 personas. Nos faltan por lo menos 5 que ingresen. Si está teniendo problemas para ingresar, déjeme saber y le ayudamos. Necesito que estén todos ya dentro del juego para poderles dar las instrucciones y cómo va a ser. Veamos los demás. Tenemos a Mateo, Moisés, Rosemary, Wilmer y Emilio. Tenemos a Carlos Carpio, muy bien. 7 personas. Nos faltan por ahí 3 personas. Vamos. América tiene problemas para ingresar o necesita ayuda.
Mire, yo lo abrí en el celular porque no me no salía otra pantalla. Está bien, Carlos. Desde su celular puede jugar, perfecto. Vamos a ir pasando. Me puedo meter al código QR, pero no sé. Ah, sí, puede copiar, puede solo poner el celular con el código QR de su celular. Y solo meter aquí estoy ya en mi código QR. Ok. Ah, pues ahí le va a pedir un PIN y va a meter el que está aquí en la pantalla. Y ahí selecciona el nombre con el que quiere participar. Pero no. Carlos, ¿por qué se desconectó? No, no me he desconectado. Ahí está ya, ya apareció de nuevo. Bien, ya salió. Solo vamos a esperar a América para tener por lo menos 8 que estén jugando acá. De los 12 que están. Veamos. Ok. All right. Instructions. Instrucciones. Las voy a dar en español. Cuando inicie el juego, ustedes van a ver la pregunta en mi pantalla, la que yo les estoy compartiendo ahorita. ¿Ok? Aquí les va a aparecer la pregunta y les van a aparecer opciones múltiples de respuesta. Ustedes van a seleccionar la que sea, según lo que sea la pregunta, ¿no? Tienen que fijarse porque les van a aparecer 4 colores de respuesta. Uno de esos 4 colores tiene la respuesta correcta. Cuando usted identifique en mi pantalla dónde está la respuesta, va a seleccionar ese color en su pantalla, en su dispositivo. ¿Ok? Una vez más, yo les voy a mostrar mi pantalla, la pregunta y las opciones de respuesta. Cuando usted identifique la respuesta correcta, marque ese color en su pantalla. Si usted está desde su celular o desde su laptop, a usted solo le va a aparecer los 4 bloques de color. ¿Ok? La información va a estar en mi pantalla. Usted solo va a seleccionar el color que corresponde a la respuesta correcta. ¿Ok? Listo. Entonces, son las 8:09. Un minuto más vamos a esperar para ver si América logra conectarse. Son las 8:10. Ok. Vamos a iniciar. Cada pregunta tiene un minuto para que ustedes la puedan analizarla y escoger la respuesta. ¿Ok? Este es un repaso de lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? ¿Ya se van a fijar? No se apresuren, vamos con calma, ya les voy a explicar. Pregunta, dice, seleccione las 3 formas del verbo to be. Aquí están sus 4 opciones. Ustedes, cuando identifique a dónde están las 3 formas del verbo to be, marca ese color en su pantalla. Desde donde usted está jugando, seleccione el color correcto. Ayer les dije yo, estas son las 3 formas del verbo to be. Veamos. No, si ya si aparezco en pantalla, ya puedo ingresar. Ok, ya si ya le aparecen los 4 bloquecitos de colores en su pantalla, ya está. Sí. Ah, pues sí. Alright. Obtuvimos 7 respuestas. 5 agarraron la respuesta correcta. Las 3 formas del verbo to be que veíamos ayer son am, is, are. Ok. Las demás siempre van a ser para confundirnos, pero buscamos, una vez usted identifique la respuesta, seleccione ese color en el dispositivo en el que usted está jugando, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces quién va a la cabeza. Y tenemos a Will. Very good, Will. First place. Vamos con la pregunta. Thank you, miss. Ok. Número 2. True or false. Falso o verdadero. Verb to be is a regular verb. Anoche les dije esa información. Ustedes la leyeron en pantalla, ¿no? El verbo to be es un verbo regular. ¿Verdadero o falso?
have 4 answers. 5 answers. Okay. La respuesta era falso. El verbo to be, y ustedes lo leyeron anoche, el verbo to be es un verbo irregular. Okay? It's not a regular, it's irregular verb. La respuesta correcta era falso. Right? Let's see the scoreboard. Vamos a ver la tabla de anotaciones. Mateo va subiendo en primer lugar. Vamos a ver. Number 3. True or false. Verdadero o falso. You cannot mix the verb to be with action verb. Hablando en presente simple, lo que les decía yo ayer. ¿Se puede o no se puede mezclar el verbo to be con verbos de acción? En este caso dice, no se puede, verdadero o falso. Alright, aquí esto separado, mire, 2, 3 y 3, esto separado. Si se acuerdan, esto se lo hice énfasis yo anoche. Les decía, no se puede mezclar el verbo to be con verbos de acción. Por ejemplo, yo puedo decir, I am at my house, pero no puedo decir, I am live at my house. Am y live, verbos de acción, no puede ir, right? No en presente simple específicamente, okay? Entonces, los que seleccionaron true están en lo correcto, right? You cannot mix it, right? So now, we're gonna check question number 4. Okay, vamos a ver el scoreboard. Número 4. Select the incorrect sentence. Seleccione la oración que está incorrecta. De hecho, lo acabamos de ver, así que seleccionen la oración que está incorrecta. Hay una de esas oraciones que no está bien. Ocho segundos, siete segundos, faltan respuestas, veamos, cinco segundos, respuestas. Oh my God, solo una persona agarró la correcta. La respuesta incorrecta en este caso era we are have English class at night. Sí, por eso les dije, lo acabamos de ver. En la anterior, la pregunta anterior decía, no mezclamos el verbo to be con verbo de acción. Y miren qué tiene esto. Verbo to be, verbo de acción. Por tanto, está incorrecto. No se puede, right? Let's go with question number 5. Nos acercamos al final. Vamos a ver el marcador. Vamos a leer número 5. Ahora seleccione la respuesta, la oración que está correcta. Seleccione la oración que está correcta. All right, number 5. That is correct. Los que seleccionaron esta, that is right. María is the regional manager. Okay?
That is the correct one. Maria is the regional manager. Subject, verb to be, complement. Perfect. Y ahora sí, vamos a ver el marcador. Y vamos con la última pregunta de este repaso. Select the correct sentence. Nuevamente, escoja la oración que está correcta. Seleccione la oración que está correcta. Correct, bien. Okay, we have the last 10 seconds. And that is correct. You got it right. La María, como decía Wilfredo, right? Es la correcta. Carlos is at the university. Subject, verb to be, complement. Todo lo demás, right? De ahí la importancia que yo me memorice las estructuras, ¿right? No es solo de entenderlas. Ah, sí, lo entiendo, Miss. Es de que yo me la trate de memorizar para que de pronto, si estoy hablando muy rápido en una conversación o algo, me asegure de que todas las partes están ahí, ¿right? Pero si no me he memorizado la estructura, si no me la puedo, fácilmente se me olvida que, por ejemplo, en esta faltaba el is, ¿verdad? O que en esta faltaba también el is y faltaba la preposición a. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de las structures. Very good. Vamos a ver cómo quedamos entonces en nuestro primer repaso del día 1. En tercer lugar, Emilio, muy bien. Wilmer en segundo lugar. En the first place goes to Mateo Torres. Mateo y Wilfredo compartirían ahí el primero. Creo que Wilfredo lo sacó el sistema, por eso no pudo meter sus dos últimas respuestas, pero sí las estaba dando correctas. So very good, everyone. Congratulations. Congratulations, everyone. Right? Thank you, Miss. It's about remembering, right? Al final del día, se trata de asegurarnos individual, cada uno de nosotros, de irnos evaluando, right? Me acuerdo de lo que vi anoche, no me acuerdo de nada. Puedo hacer lo que vi anoche o no, right? Voy avanzando, pero no tengo que ir dejando nada atrás, right? Solo lo voy sumando, okay? So, for tonight, let me just check the presentation with you guys. So, the last topic we saw yesterday, lo último que veíamos anoche, al final de la clase, era negative versions, right? Habíamos visto affirmative sentences. ¿Cuál es la estructura de la affirmative sentence? Que me refresca la memoria, veamos. Let's see. Subject plus am is are plus complement. Exactly. That is our structure for affirmative sentences. Esa es nuestra estructura para oraciones afirmativas, tal cual, right? So now, the negative sentences, they are a little bit different. Las oraciones negativas son un poquito diferentes porque llevan el negativo después del verbo to be, right? Y para irlos comparando, entonces, nos acaba de mencionar Emilio, fue, ¿verdad? Nos mencionó la estructura. Sí, teníamos, nos decía Emilio, teníamos para afirmativas, subject, plus, cualquiera el verbo to be, am, is, o are, plus, complement, right? Dependiendo de lo que yo quiera decir. Who can give me an example? ¿Quién me da un ejemplo? Veamos. An affirmative sentence. ¿Te dan un ejemplo? I am the, hey, teacher. Miss, I am the student, very good. Okay, I am a very good student, okay? Todos mis, toda mi estructura, ¿ves? Subject,
verb to be, y lo demás es complemento. Okay. Ahora, if I want to make it negative, I'm going to go exactly the same with an extra, right? Voy a hacer lo mismo, pero con un extra, que es el no. All right? Solo le agrego el no. Y eso es todo, right? Esto es para mi negativo. Entonces, mismo ejemplo que nos acaba de dar Don Moisés ahí. I am not a very good student, right? I am not a very good student. Y ahí, después hablando en negative form. Importante, cuando usted tenga dudas de a dónde, qué va primero el not o el adjetivo, siempre recuerde la estructura. Váyase a la estructura, right? Estos tres van seguidos. Sujeto, verbo to be, negativo, van a ir uno tras otro. Todo lo que sea adjetivos o lo demás va a ir después, right? Que lo ponemos acá en resumen como complemento, alright? Questions in this part? ¿Preguntas hasta acá? Alright, let's make them sentences in third person. Vamos a hacer más ejemplos, pero esta vez vamos a usar tercera persona. I need an affirmative sentence in third person. Veamos. Un ejemplo en tercera persona. Puede ser he, she, it, o nombres propios. He is an excellent driver. Okay, he is an excellent driver. Very good. All right, and then to make it negative, vamos a decir, one moment. He is an excellent driver. To make it negative. He is not an excellent driver. Correct, he is not an excellent driver, right? No, he is not an excellent driver, right? Same structure, solo le agrego el not justo después del verbo to be, y estoy hablando en la versión negativa. Y así es para todos los escenarios, right? ¿Cuál sería el siguiente? Plurales en este caso, right? So we have, I don't know why is this. One moment. So, I don't know how to with, take. With R. With they, R. With they, for example. Mm-hmm. They are going to. Mm-mm. They are. Ya está el verbo to be. Tiene que ser en presente. They are go. De, son o están. Huh? They are. Que si le ponemos going to, ya es progresivo o futuro. Lo queremos en presente, lo básico ahorita. They are. They are at stadium. They are at the school. At the say. Mm-hmm. Okay, they are at the school. What would be the negative version? ¿Cuál sería la versión negativa? They are not at the school. They are not at the school. Correct, right? These are just some examples. Estos son solo unos ejemplos para que no nos quedemos solo con primera persona. ¿Verdad? Ustedes lo pueden variar. Cada vez que el sujeto se altera el verbo to be que le corresponde. Va, tiene que hacer match. Siempre, right? Decíamos ayer, subject pronouns, cada uno lleva su propio verbo to be. Okay? Doubts or questions until this point? ¿Preguntas o dudas hasta este punto? No, okay. So, este es solo como un super mini resumen de ayer, right? Recapitulando, verbo to be siempre para hablar de ser o estar, cómo uno se siente o a dónde uno está también, right? Es un verbo irregular. Es irregular porque al cambiarlo a pasado o a participio, cambia, ¿ok? O se mantiene igual o cambia, el verbo to be cambia, ¿ok? Por ejemplo, be, en pasado es was o were, y en participio, been, ¿ok? Entonces, that's what makes it an irregular verb. Voy a cerrar entonces esta pantalla de la pizarra. And we're gonna share the presentation. Bear with me for a minute. Ya les comparto la PPT. Listo, mom. Let me know when you're seeing it. ¿Me dejan saber cuando ya la vean? Yep. Yes.
All right. So we have in here some examples for vocabulary. All right. These are just some vocabulary for you guys. Okay. Es solo para que le vayan sumando vocabulario ahorita a su conocimiento. Okay. Hablando, seguimos hablando de professions. Right. Professions or positions. Of profesiones o posiciones. Right. Tenemos accountant para que ustedes vayan escuchando y en su casa con el micrófono cerrado pueden ir haciendo la pronunciación. Yo me voy a fijar acá en la cámara quiénes la van haciendo para ir repasando. Okay. So, tenemos accountant. Okay. No se dice co. No se dice accountant. Hay gente que dice co. Suena a doble a acá. Accountant. All right. Tanto masculino como femenino, contador o contador, okay. Then we have actor. Actor. Si fuera mujer sería actress, right? Actors. Actor. Actor. Then we have architect. Who is architect? The difference in actor y en actor for the woman. Actress. Ahí se lo voy a poner aquí en chat. For women and actress. 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 That's the women. Okay. El masculino es actor y femenino es actress. Actress. All right. Good. Then we have astronomer. Right. Astronomer. And then we have astronomer. Baker. Baker. Panadero. Baker. Panadero. Baker. Puede ser el panadero o alguien que hace pastry chef también. Va por la misma línea que hace postre o cosas dulces, right? Tenemos bricklayer. 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 Si se fijan lo que está haciendo él, está poniendo ladrillos, okay? Bricklayer es lo que nosotros llamaríamos albañil, right? The bricklayer. The bricklayer. Se le llama bricklayer, pero no se traduce literal. Que no lo vamos a traducir como el señor que pone los ladrillos, no. Right? Se le traduce como para nuestra versión interpretada es albañil, right? Igual los bricklayers en esos países no hacen solo eso, que ellos hacen de todo lo que es de construcción, right? Then we have the favorite one in El Salvador, bus driver. The bus driver, right? Then we have the butcher, el carnicero. Butcher. Por ejemplo, todos los que están en la sección de carnes del súper son butchers, right? Porque todos cortan carnes, right? Butcher. Okay. Butcher. Then we have the carpenter. That is pretty obvious. Carpenter. Yes. And then we have the chef, right? General. Chef. Generally speaking, chef. Then we have the cleaner. Cleaner. Todo lo que se dedique a limpieza, right? The dentist. Dentist. A veces cuando la gente habla muy rápido van a escuchar que son como suena la N. Dicen Dennis. The dentist. Eso también está correcto. Okay? Ustedes pueden decir. Omiten la T. La omiten. Entonces, las dos están bien. Dentist o dentist. Las dos están bien. En este, diseñador. Designer. Designer. Y aquí puede ser interior designer, graphic designer, wedding designer. Dependiendo del escenario, right? Then we have the lovely doctors. Los electricistas son electricians. Electricians. All of these ones, different professions, vocabulary. Ayer veíamos esta, engineer. Engineer, right? Engineer. El ingeniero o la ingeniera. Engineer. Parte importante a tomar en cuenta, en otros países no se mencionan los títulos a menos que sea doctor. De lo contrario, casi no se menciona. Then we have factory worker. Factory worker.
son los que trabajan en, ¿cómo se dice? Fábrica. Fábrica. Okay. Todos los empleados de fábrica son los factory workers, los empleados que trabajan en fábrica. Okay. Then we have farmer, la gente que se dedica pues a la granjería, agronomía. Para nosotros, agronomist está bien, pero por lo general cuando hablamos de la gente que cultiva, todos los que cultivan la tierra, ellos se refieren con farmer. Y dice agricultor. Esa es la palabra, agricultor. Correcto. Thank you, Wilfredo. Yes. Agricultores, farmers, para nosotros. Farmers. Mm-hmm. Farmer. Then we have the firemen. Very important firemen. Job. Firemen. Firemen. The florists, right? Florists. Florists. Mm-hmm. Que no es lo mismo que el gardener, right? Gardener es un trabajo más pesado. Florist es más de como de tiendita de floristería, right? Then we have hairdresser, las señoras del salón de belleza. Ahora se dividen en diferentes categorías. Por ejemplo, nail technician, la señora que hace las uñas. Hairdresser se le llama a la que peina, right? Que es como hairdresser. Antes, mucho tiempo atrás, hairdresser se traducía como cosmetóloga. Para todo, right? Porque en general ellas hacen todo. Pero ahora si somos específicos, hairdresser es solo la persona que se encarga de peinar o cortar pelo, right? Y ya si hablamos de alguien que hace tintes, le llaman hair colorist. Si es una persona que te hace estilo, es hairstylist y así van, right? Si es maquillador, makeup artist, y cada rama tiene su nombre, right? Pero en general, hairdresser. Then we have the journalists, los reporteros, okay? Journalists. Journalists. Mm-hmm. Journalists. Journalists. Por lo general, el reportero es el que está frente a la cámara y el detrás es el cameraman, right? The judge. Cameraman. Mm-hmm. Cameraman es el que está filmando al journalist casi siempre. Okay? Then we have the judge. Si fuera en plural, por ejemplo, jueces, dicen judges. Okay? Judges. Pero le agrego la S, judges. ¿Eh? En singular, judge. ¿Eh? En singular, judge. En plural, judges. Judge. ¿Eh? Then the lawyer, los abogados. Lawyer. No la, no lu, lo, lawyer. Law, lawyer. ¿Eh? Lawyer. Suena como law-y, lawyer. 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 Correct. Then the lecturer, por lo general, son los que están en las universidades como catedrático. Lecturer, right? Lecturer. Mm-hmm. Lecturer. Lecturer, yes. Lecturer. Mm-hmm. Lecturer. Then we have the librarian, los encargados o encargadas de bibliotecas, librarians, right? And then we have the lifeguards, los salvavidas, lifeguards. La U es muda, no suena. La U es muda, no suena, es guard, lifeguard, okay? Lifeguard. Mm-hmm. Then we have the mechanic. La H no suena, suena una K. Mechanic. Casi que igual en español. Mechanic. Mm-hmm. And the models, right? The model. The model. Mm-hmm. Yeah. Model. All of those are for professions that you can use our vocabulary. Todo ese vocabulario que a ustedes les va a servir bien. Okay? Como referencia, hay un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa. Si gustan, lo podemos hacer una vez por semana acá en la clase para que ustedes vayan midiendo su fluidez y vocabulario. ¿Qué tanto le van aumentando? Se van midiendo ustedes solos. Ponen el timer en su celular. Creo que es el cronómetro. El timer lo ponen a un minuto. Y lo encienden y empiezan a decir tantas palabras en inglés como puedan en un minuto. Y alguien que se las vaya contabilizando. ¿Ok? El mínimo que tendrían que estar diciendo después de un par de semanas es 18 palabras por minuto. Es el mínimo que tendrían que poder manejar. Y de ahí solo le van subiendo hasta llegar a una palabra por segundo, right? Si no es que más. Entonces, obviamente eso lo van a ir haciendo con ejercicios como este, que van agarrando vocabulary, right? Like that. Alexander nos dice, mecánico que no se pronuncia mecánico. No, Alexander, mecánico se pronuncia mechanic en English. No entendí muy bien la pregunta, pero es mechanic. No se dice mecha. Mechanic.
All right. Next. Yo creí que era mechanic, pero es mechanic. Mechanic, yes. Pero es este nombre específicamente. Yeah. O siempre la H se omite. No, es este nombre. Hay diferentes escenarios. Por ejemplo, mucho tiempo atrás, la gente se acuerdan del champú Herbal Essences, right? Acá en Latinoamérica le dicen Herbal Essences, como J, Herbal Essences. Pero en realidad, en inglés, en esa palabra herbal, la H no suena como J, suena como, de hecho no suena, es herbal. Entonces, y así vamos, right? But in this case, en este escenario, no suena la H, right? Mechanic. Yesterday, we were taking us these conversations. Ayer estábamos viendo estas conversaciones, que fue como lo último que hicimos en los últimos minutos de la clase. ¿Se acuerdan? Entonces, we're just gonna check. Vamos a leer solo la última dos, conversation 3 and 4. La otra dos la hicimos ayer. Vamos a hacer 3 y 4. Así que ocupamos 4 volunteers, 4 voluntarios. 2 personas leen la conversación 3 y 2 personas leen la conversación 4. Okay? Any volunteers? Levantamos la mano and we can practice. William y Wilfredo me ayudan con la conversación 3. Okay? William, usted lee donde dice man. Wilfredo, usted lee donde dice woman. Y para la conversación 4, me ayuda Carlos leyendo donde dice man. Y Moisés donde dice woman. Conversation 4, please. Iniciamos. William. Okay. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoes shop? Yes, how they you get? All right, very good. Number 4, please. Are you hungry? Hungry, huh? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, let's get some. Is the pizza shop still open? Yes, it is open 24 hours. Very good, thank you. Okay, this is just short example. Sí. Y acá es como el ejemplo más vivo de que no vamos a hablar nunca con una sola estructura. Right. Ahorita solo conocemos estas dos, las hemos visto, afirmativo y negativo, específicamente con el verbo to be. Pero si se fijan, por muy corta que sea una conversación, se ocupa un par de estructuras más. Wilfredo, dígame. Mrs. What is the difference de angry? Angry and hungry. Ajá, with the pronunciation, but. Yeah, angry, this one is enojado. Bueno, yes. te lo voy a poner. Ajá. Este es angry. Eso suena E. Angry. Oh. Uh-huh. Okay. Y el otro que vemos ahorita suena como J, pero la H, right? Hungry. Y suena una O. Hungry. 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 Uh-huh. Okay. Hungry. Correct. Okay, thank you. Thank you, miss. Habrán escuchado ustedes esto está malo porque confunde a la gente. Hoy en día existe esta otra, que es hangry, que si se fijan es una combinación de los dos, de angry y de hungry. Es súper, súper, súper común escuchar más que todos los nativos que digan esa palabra hangry. Y por eso confunde muchas veces a la gente que va empezando, porque hangry no existe, no es una palabra real ni aceptada, pero ellos la ocupan para decir que están las dos cosas, enojados porque tienen hambre. Entonces dicen, I'm hungry. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ocupamos con sueño y hambre, es como un léxico propio de ellos. Ajá. Como una adaptación de la... Ajá. Sí, exacto. Entonces ellos por no decir, I'm hungry and I'm angry, ellos dicen, I'm hungry. Y están indicando que están enojados en ese momento porque están con hambre, right? Entonces, sí lo van a escuchar. No es válido, no existe realmente, pero sí pasa, sí lo van a escuchar. Se espera que se vaya haciendo la idea, right? Okay, so, then we have
ya vimos affirmative and negatives with the verb to be. Okay. Siguiente estructura que quiero que conozcan es preguntas de sí o no. Yes or no questions with the verb to be specifically. Now, there are two types of questions in English. You will find yes or no questions, or you will find information questions, right? A las preguntas de sí o no, a veces se les llama preguntas cerradas, abiertas cerradas, open-ended question, okay? Porque solo pueden tener dos respuestas, o sí o no, una de dos, right? Entonces, a veces van a decir yes, no questions, o a veces van a decir open-ended question, es lo mismo, okay? La otra categoría es information questions, o a veces las van a ver como WH, okay? No las vamos a ver de un solo, vamos a ir una por una. La primera que tenemos es pregunta de sí o no. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿tienen hambre? No me van a decir, fíjense que no, antes de cenar, antes de la clase, no, sí tengo hambre o no, no tengo hambre. Cabal, o I'm hungry, cabal. Pero no me van a estar dando más información que sí tengo hambre o no tengo hambre, right? So, ese es el tipo de estructura que ocupamos acá. Si se fijan, lo único que pasa acá son dos cosas. Uno, el ya no empiezo la oración. Uh-huh. Ya no empiezo la oración. La... Yes, ya no estoy empezando la oración con el sujeto. Las preguntas sí empiezan con el auxiliary. Pero como en este caso no hay auxiliary, empieza con el verbo to be de una vez. Am, puede ser is o puede ser are. Esto va a estar bien dependiendo del sujeto. El complemento siempre va de último. Y muy importante, la entonación. Que yo suene a pregunta. A veces cometemos el error que ocupamos la estructura de afirmativo. Por ejemplo, acá. Miren acá, para preguntar, ¿estás tú o eres tú? Right? Por ejemplo, yo le pregunto a América. América, are you sleepy? Soñolienta. Are you sleepy? Y América, yes, miss, I am sleepy. O no, I am not sleepy, right? Pero miren la estructura, yo le pregunté, are you sleepy? Pero si yo vengo y le digo, America, you are sleepy, aunque haga la entonación de pregunta, si yo le dije you are, no le estoy preguntando, le estoy afirmando, right? De ahí que va la combinación de las dos cosas. Verbo to be primero, entonación al final, cuando estoy preguntando, right? No puede, no importa que yo suene a pregunta, si lo digo en afirmativo, estoy hablando mal, right? So, let's repeat these structures. Vamos a repetir estas estructuras y después las versiones de respuesta, okay? So we go, am I? Let's repeat. Am I? Mm-hmm. Am I? Are you? Are you? Are you? Are you? Is he? Are you? Is he? Mm-hmm. Is she? Is she? Mm-hmm. Is it? Is it? Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? Mm-hmm. Important, bien importante. Siempre va a ir el verbo to be antes del sujeto, cuando estoy preguntando. Si va del otro lado, no estoy preguntando, estoy afirmando, ¿ok? So, and vuelvo y repito, solo tienen dos versiones de respuesta. Puede ser sí o puede ser no. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, are you in your house? Si usted solo me dice yes, no es una respuesta. Y lo primero que yo voy a pensar es que no está hablando inglés. La persona que me está contestando no habla inglés. Por eso me dijo solo yes, right? Tienen que usar la estructura completa. Yes, I am. O no, I am not. Si usted me dice, si yo le digo, are you in your house? No. That's not an answer, right? Esa no es una respuesta. Estructuras completas se ocupan al hablar, right? Especialmente cuando es primera vez que estamos hablando, si estamos hablando en una entrevista con un jefe o con un superior, para un cambio de plaza, para una beca, etc. Es muy importante que ocupemos estructuras completas. No abreviamos, no acortamos, right? So, So this is the structure we have. Veamos el chat. ¿Por qué no puedo responder solo sí o no? Una aclaración. Sí, Alexander, es lo que les acabo de mencionar.
recapitulando. Sí, sí, empezando ahorita. Recapitulando, lo que acabo de mencionar, vamos de nuevo. Si yo solo pregunto, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, are you happy? Usted me dice yes. Literalmente está diciendo sí, pero a su interlocutor, si ustedes están en una entrevista, les mencionaba, con alguien de mayor jerarquía, de mayor rango, aplicando una beca, aplicando una visa, etc. Y usted dice yes, su interlocutor entiende que usted no habla inglés y que por eso se quedó ahí. Right. Usted contesta y le dice, are you happy to be here tonight? Yes. Inmediatamente, si me dan una respuesta así, yo entiendo que la persona no sabe más inglés. Por eso lo corta, right? So, estructuras completas indican que yo hablo bien. That's the point, right? Yes. Es lo que les mencionaba. Díganme. Y en la calle es permitido. Uh-huh. Esto que explica es a nivel formal. Sí, sí. Pero en la calle sí es permitido. Uh-huh. Sí, exacto. Okay. ¿Qué dice Alexander? Mechanic te dice así en inglés californiano por costumbre. Es bien probable que eso pase, Alexander, pero mi responsabilidad es enseñarles a ustedes el inglés americano formal. Yo a ustedes los estoy educando para que hablen inglés formal, nativo, lo más cercano a nativo posible. ¿Okay? No nos vamos a ir por pronunciaciones por estado, en eso no nos basamos, right? Then again, structure. Am I? Are you? Is he? Is she? Y así voy dependiendo de lo que quiera preguntar. Son o están. Okay. Okay. Then. Hay una versión un poco más larga de esta. Le voy a poner acá de nuevo. Esta, la versión corta de la respuesta de sí o no. Okay. ¿Cómo lo haré? Entonces. Tenemos yes, sujeto, verbo to be. O no, sujeto, verbo to be, no. Esa es como la versión cortita, right? Es lo más corto que yo debería estar hablando en inglés. Then, está la versión un poquito más larga, que es cuando parafraseo la pregunta. Y acá lo vamos a ver desde este lado, ¿ok? Desde este lado. Cuando yo parafraseo la pregunta, ya lo hago utilizando un afirmativo o un negativo, como ven acá. Lo vamos a hacer desde acá. Iniciamos con la pregunta y ahí ustedes van a ver las opciones que tienen para contestar. Tenemos la primera, miren. Am I a doctor? Versión corta. Yes, you are. No, you are not. O parafraseo usando un afirmativo o negativo. Yes, I am a doctor. O no, I am not a doctor. ¿Qué estoy parafraseando? La pregunta. ¿Sí? O vengo yo y les pregunto a ustedes, hey guys, are you correct? Y ustedes, yes, miss, we are. No, we are not. Versiones cortas. O parafraseando con afirmativo o negativo. Yes, you are correct. No, you are not correct. ¿Right? Perdón. So, dígame. No entendí esa frase que mencionó, teacher. ¿Cuál? Parafraseando. Parafrasear. Parafrasear es repetir. Repetir o en versión corta. Okay. Yes. Déjenme mover esto de los para acá, acá. Participants. All right. Vuelvo y repito. La versión más corta, la más sencilla, si no nos queremos complicar. Yes, subject, verb to be. Yes, subject, verb to be negative. Right? Entonces, yes or no question, versión corta. O la puedo contestar la versión larga de yes or no question, repitiendo la información que está en la pregunta. ¿Ok? De ahí empiezo yo a utilizar algo que se llama listening, right? No solo hearing, no solo es oír, es prestar atención, es escuchar. Por ejemplo, si yo le pregunto a María, María, is your sister in your house? ¿Está su hermana en su casa? Is your sister in your house? María me puede decir, yes, she is. O, no, she is not. ¿Ok? Esa es la versión corta. Pero si María me quiere repetir o parafrasear lo que yo le pregunté, tuvo que haberme prestado atención que le pregunté, ¿verdad? ¿Qué me preguntó la miss? Ah, si mi hermana está en la casa, ¿verdad? Entonces, yes, miss, my sister is in the house.
Oh, no, she is not in the house. Entonces, ustedes tienen las dos versiones. Si es rápido, lo que voy a salir de ahí, compromiso para contestar, versión corta. ¿Ok? Si no, quiero, y quiero demostrar que estoy poniendo más atención o sobresalir por alguna razón, hago la respuesta larga. Las dos están bien. Ustedes ocupen con la que se sientan más cómodos, pero quiero que sepan que tienen opciones, right? No es cerrado y cuadrado todo. ¿Ok? So, let's do. Here's what we're going to be doing. Le voy a ir haciendo preguntas a cada uno de ustedes. Algo sencillo, yes or no, y ustedes me van contestando cómo se sientan más cómodos, con la respuesta corta o la versión larga. ¿Ok? Afirmativo o negativo. Vamos levantando la mano y así yo le voy a ir preguntando en ese orden. ¿Ok? Let's see. Vamos a ver. Vamos levantando la manita y yo le voy preguntando y ustedes contesten con la versión que se sientan más cómodos. Solo asegúrense de seguir la estructura. ¿Ok? Vamos a empezar con Emilio. Emilio, is your best friend in your house? Is your best friend in your house, Emilio? No. He is not. Very good. In my house. Uh-huh. No, he is not in my house. Correct. Very good. Versión completa, Emilio. Vamos con Wilfred. Wilfredo. A ver, Wilfredo, are you worried? Preocupado? Are you worried? No, I am not worried. Perfect. Very good. Wilmer. Okay. Wilmer, is your sister at the supermarket? No, she is not. Perfect. Very good. Short version. Rosemary, is your pet in your house? Okay. Your pet, tu mascota. Is your pet in your house? Yes. Yes. Mm-hmm. Yes, it is. It is. Very good. Thank you. Maria. Maria, are you in the university right now? I am not. Repeat. No, I am not. Perfect. Versión corta. Thank you. Moises. Moises, are you at the beach? Are you at the beach, Moises? No, I am not today. Not today. Very good. Thank you. Carlos. Carlos, is your mother in your house? I know. Como ahí le estoy preguntando por su mamá. Is your mother in your house? Usted me contesta, tercera persona, she. ¿Qué sería she. Eso? No, she is not. She is not. Uh-huh. Very good. No, she is not. No, ella no está. Right? No. No, no, she's not. Correct. Right? Y de ahí viene lo que mencionábamos ayer. Los subject pronouns, a veces, los subject pronouns son los sujetos. He, we, they, I, you. A veces les podemos cambiar y podemos ponerles nombres propios. ¿Verdad? Por ejemplo, su mamá. ¿Está su mamá en la casa? Usted puede contestarme, yes, my mother is in the house, o no, my mother is not. O en vez de decir my mother, repetirlo, puede solo ocupar she, ¿verdad? Ahí es opcional. Y lo mismo si fuera, si le pregunto por si está su abuelo en la casa. Is your grandfather in the house? Y usted no quiere repetir grandfather en la respuesta, puede ocupar solo he, ¿verdad? No, he is not. O puede decirlo, no, my grandfather is not. Ahí es opcional, ¿right? Solo es que vayan utilizando, vayan jugando con ellos. ¿De acuerdo? So that's what you're gonna be. Do we have questions or doubts with yes or no question? ¿Tenemos preguntas o dudas con la estructura? Sí, por ejemplo, estructura? En la respuesta negativa, por ejemplo, yo entendí de que es válido decir no, she is not, o no, porque le estoy diciendo no, ella no está, pero es válido decir no, my mother is not.
No, correct? Mi mamá, no, no están. Uh-huh. Yep, las dos están válidas, exacto. Y eso es eso que acaba de mencionar usted, le llamamos jugar con el sujeto o nombre propio, right? O usar pronombre o puede usar nombre propio, como con cualquiera que ustedes se sientan cómodos. Wilfredo, dígame. Yes, when the use the pet or the animal is correct, it or he or she. Muy buena pregunta. That's a good question, Wilfredo. Esa es, es la pregunta de existencial de todos los humanos. Correctamente hablando, gramaticalmente hablando, para referirnos a animales, ocupamos it. Okay? Si se fijan, it is a cat, it is not a cat, right? Gramaticalmente hablando. Pero en la vida real, todos nos referimos a nuestras mascotas por él o ella, right? Okay. Por ejemplo, yo tengo un conejito de mascota. Mi mascota es un conejo. Entonces yo siempre digo él, right? Entonces, aún en inglés yo digo, ah, my bunny, he is really crazy, right? Entonces siempre me refiero a él usando he. Y está bien, es aceptado, okay? Así que no se preocupen, pueden usar cualquiera de esos. A menos que estén en una entrevista, ocupen para animales. Pero en la vida real se acepta he or she para animalitos. Yes. Okay, good question. All right. Thank you. Now, we have some examples in here. A ver, tenemos ejemplos solo de las preguntas. Y tenemos, we have 3, 6, 9. Vamos a hacer uno cada uno. Tenemos para 9 personas entonces. Okay, tenemos 9. Cada uno de ustedes va a leer la pregunta y va a contestarla. ¿Cómo ustedes creen que va mejor? Cualquier respuesta de las estructuras que ya vimos. Por ejemplo, ¿verdad? Am I hungry again? Me estoy preguntando a mí mismo. Otra vez ya tengo hambre, right? Puedo decir, yes, I am. No, I am not. O no, I am not hungry. Yes, I am hungry. Como ustedes gusten. Cada uno va a leer una y la va a ir contestando como usted se sienta que la va a contestar mejor, right? Levantemos la mano y les vamos a ir asignando las 9, okay? You have chance for 9 people here. Okay, iniciamos. Wilfredo nos ayuda con la 1. Emilio, la número 2. María, número 3. Wilmer, número 4. Carlos, número 5. Quiero ver. Rosemary, número 6. Moisés, número 7. Mateo, número 8. Y William nos ayuda con la número 9. Okay. Let's begin, pues. Iniciamos, Wilfredo. Am I hungry again? Mm-hmm. And the answer, Wilfredo? The answer is possible is yes, you're hungry again. Yes, I am. Yes, I am hungry again. Correct. Very good, Wilfredo. Esto es muy bien. Emilio, number 2. Is Carla angry at her friend? No. She is not. Perfect. Correct. The structure complete. Very good. Maria, number 3. Is Raul at the university? No, he is not. Perfect. University. At the university. Huh? Very good. Number 4. Are we ready for the exam? Yes, we are ready for the exam. Perfect. Long answer. Very good. Number 5. Are your friends funny? No, I'm not. Okay, vamos acá. Friends sería amigos o amigas. Entonces ocupamos sí. They. Entonces, they are ajá. Funny. Ajá. Entonces usted puede decir, yes, they are funny. O no, they are not funny. Vamos de nuevo, Carlos. Are your friends funny? Mm-hmm. No, they are. No, they are not. No, they are not. Very good, Carlos. Very good instructor. Number 6, please. I am not. Very good. Number 7. Okay. Is she your cousin? No, she's not. Is I my cousin? Yeah, she's not my cousin. Correct. Number 8.
Is he in the hospital? Yes, he is. All right. And number 9. Are they happy with the job? Yes, they are. Perfect. Very good. Okay. So here's what you're going to do right now. Esto es lo que van a hacer a continuación. You're going to write 2 yes or no questions using the verb to be a structure. And you're going to have to change the subject on each sentence, all right? So van a escribir 2 preguntas de sí o no, como esta que acabamos de hacer acá. Pero van a escribir 2 de su propia versión. Y se las van a ir haciendo entre ustedes, okay? Por ejemplo, Wilfredo le va a preguntar a Wilmer, Wilmer a Mateo, Mateo a William y así. Okay. Cada uno de ustedes se va a ir haciendo 2 preguntas y su compañero o compañera les va a ir respondiendo y se les va haciendo al siguiente. Okay. Así que tratemos de hacer preguntas que nos puedan contestar nuestros compañeros, ¿ok? No nos compliquemos, algo sencillo, ¿right? 2 questions. Si es en tercera persona, no importa. Si usted no conoce a nadie que se llame Raúl, pero le preguntan por un Raúl, usted conteste con he, ¿right? La idea es que siga la estructura según lo que le pregunte su compañero o compañera. Okay. Les voy a dar 2 minutos, son las 9:04. Nadie me acordó de pasar lista. Voy a dar esos 2 minutos en lo que hacen sus oraciones, sus preguntas. Escríbanlas porque se las van a hacer cuando iniciamos. Les voy a pasar asistencia en eso que las escriben, ¿ok? Please stay present o presente como sea. Okay. Dame un momento para cargar la lista. Estamos en martes 4 de julio. Tenemos Edwin, Alfredo, Mingo, Vanessa, Guadalupe, Carranza, Moisés, Elías, Torres. Present. Thank you. Enrique, Manuel, Rosales. Present. Thank you. Wilfredo, Renderos, León. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Presente. Thank you. América Lizeth Campo. Wilmer Alexander Mendoza. Presente. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. William Eduardo Enrique. Javier Adonai Garay. Present. Present. Oh, thank you, William. Miss, ¿cómo dijo que tenían que hacer las oraciones? Perdón, es que tenía mala señal. Solo son 2 preguntas, de sí o no. Uh-huh. Y cuando ya las tenga, solo nos esperamos y nos las vamos a ir haciendo entre nosotros. Sí o no. Uh-huh. Yes or no question. Are you hungry? Are we in the class? Okay. Your sister, ajá. Okay. Solo 2 preguntas. Se le va a hacer a uno de sus compañeros o compañeras cuando iniciamos. Javier Adonai me dijo presente, ¿verdad? Sí. Sí. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Presente. Thank you. Israel Emilio Ibarra. Presente. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Okay. Let's see now. Okay. Ya tenemos listas nuestras oraciones, nuestras preguntas. Levantemos la mano y lo vamos a empezar a hacer en el orden en que yo les vaya mencionando. Okay? So we have here participant. Okay. Wilfredo, are we ready? ¿Estamos listos? Yes. Perfect. Yes. Okay, Wilfredo, usted le va a hacer sus 2 preguntas a Rosemary. Rosemary, are you ready? Rosemary. Está lista, Rosemary. Okay. Usted escucha las preguntas que le haga Wilfredo y las contesta con cualquier estructura que usted prefiera, de la larga o la corta. Luego, los demás dejamos la mano arriba, los demás vamos dejando la mano arriba para poder saber quién sigue. ¿Okay? Los que vayan terminando, la van a bajar.
Vamos, Wilfredo. Rosemary, are you sick tonight? Are you sick? Sick tonight. Sick. Sick. Enferma. It is correct. No, I am not. Nice. Is that a question? But other question is, we are the watch the team Panama versus El Salvador. De nuevo la pregunta, Wilfredo. We are the watch the team Panama versus El Salvador. Ah, pero ese es con verbo de acción, watch, ver. Eso ya no sería en presente. Okay. Pero puede preguntarle si está en el partido. Are you at the match? Are you the match? Are you at the match, Rosemary? No, I am not. Perfect. Yes. Thank you. Very good. Thank you, Wilfredo. Al cerrar la ronda, a usted le van a preguntar, Wilfredo. Okay. Good. Vamos con Rosemary. Rosemary, usted le hace sus preguntas a Wilmer, Alexander. Okay. Are you Wilber? Wilber. Sí, ¿verdad? No, Wilmer, con M. Wilmer. Uh-huh. Are you architect? No, I am not. Okay. Are you sleepy? No, soy aliento. Sí, no se ve soy aliento. Okay. Good. Thank you, Rosemary. Wilmer, usted le pregunta a Moisés Torres, por favor. Okay. Moisés, are you an accountant? No, I am not. Is Emilio a teacher? Not Emilio, not this a teacher. It's not. It's not teacher, please. Mm-hmm. Very good. Thank you, Wilmer. Good questions. Moisés, usted le va a hacer sus preguntas a Enrique. Okay. Enrique, you are top model? Mm-mm. You are, no. Al revés. Are you? Mm-hmm. Are you top model? No, I am not. Second question, Moisés. Okay. Enrique, are you from El Salvador? Yes, I am. Very good. Thank you. Thank you, Moisés. Enrique, usted le hace sus preguntas a América, por favor. Okay. América, are you hungry? Tiene problemas. Uh-huh. Bueno, no se preocupe, América. Si tiene problemas con el audio, no se preocupe. Igual le cuenta la participación porque sí, ya vimos. Ok, so don't worry. Enrique, háganos el favor y le hagas sus preguntas a Javier, por favor. Javier, ok. Uh-huh. Javier, are you hungry? No, I'm not hungry. Oh, are you an actor? So, ¿cómo? Are you an actor? An actor. After. Actor. In a, like an actor. Actor. Oh, sorry. No, I'm a student. All right. Very good, Enrique. Thank you for your questions. Okay, Javier, you're going to ask your questions to Leslie. Le pregunta a Leslie, por favor. What's your name? Leslie. No, de él. ¿De quién? ¿A quién le voy a preguntar yo? Las dos usted preguntas. Le pregunta a Leslie. Ah, Leslie, okay. Leslie, sorry. Leslie, you are happy in class. Mm-mm, ahí no le está preguntando, Javier. No, are you happy in class? Uh-huh. Okay. Yes, I am. Yeah. Okay. Leslie, where are you from? Eso no es decir, ¿no? Okay. Entonces, pregúntale si es de otro país. Are you sad? Are you sad, Leslie? No, I am not. Yay, very good. Thank you. Muy buen trabajo. Se recuperó Javier. Thank you for the question.
Leslie, usted le hace sus preguntas a Emilio, por favor. Emilio, no le han preguntado todavía, ¿verdad? Emilio. No. Ok, so a usted. Emilio, ¿is María your sister? No. She is not. Are you happy tonight? Yes, I am. Very good. Thank you, Leslie. Good question. Emilio, ask your questions to Mateo, please. Mateo, are you eat much pupusas? Mm-mm. Ahí estamos, lo estamos mezclando con verbo de acción, eat. Are you... At the pupusería, pregúntele. Okay. At the pupusería. Are you no, at the pupusería? I am not. Okay. Next, Emilio. Are you at a bus? Bus? Are you no, a bus? No, yeah. I am not. Okay. Thank you, Mateo. Thank you, Emilio. Good question. Mateo, usted le pregunta a María del Carmen. De acuerdo. María, is your sister a teacher? Tiene el micrófono cerrado, María. Yes, I am. Escuchamos de nuevo, María. Repite la pregunta, Mateo. ¿Cómo fue? Is your your sister a teacher, perdón. Is your sister a teacher? No, I am not. Is your Entonces no puedo contestar con I am not porque I am es yo. No, she's not. Correct. María, muy bien. No, she's not. And the second, Mateo, no. Please. And is you at the home? Are you, Mateo? Is you at the home? Está mal. Ajá, is sería... para he, she, it. Ah, no, sería are you at the home? Are you at home, María? Yes, I am. Very good. Thank you. Thank you, Mateo, for the question. María, usted le pregunta a Carlos Armando, por favor. Bueno, are you happy? Está en mute, Carlos. Yes, I am. Very good. Huh? Second question. Do you like pizza? Yes, I am. Ah, María, pero eso es con do. Usted es de verbo de acción. Pero le puede pregúntele, are you at Pizza Hut, por ejemplo? ¿Estás en la pizza? Are you at... Are you at pizza? Are you at Pizza Hut, Carlos? I don't know. No, I am not. Okay? No, I am not. Very good. Muy buen trabajo, María. Thank you. Carlos, usted Gracias. Le pregunta a William. De acuerdo. William. William. Is a teacher, sister? ¿Otra vez? Perdón. ¿Qué le quiere preguntar, Carlos? Veamos. Sí, la profesora es su hermana. Ah, pues, is the teacher your sister? Is a teacher your sister? Not. She's not. Correct. And the second question, Carlos? William? I sleep. Are you? Yes, I am. All right, thank you. La honestidad ante todo. William dormía en clase. All right, thank you, guys. William, usted le va a hacer las preguntas ya para cerrar el ciclo a Wilfredo. Wilfredo, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Are you from Mexico?
No, I'm not from Mexico. I'm from El Salvador. All right. You Mexican food? Yes, I like Mexican food. Ahí era verbo de acción, pero le vamos a pasar porque le contestó bien. Very good. Okay. Thank you, everyone. That's going to be the practice for yes or no questions. Okay. En esa estructura se van a manejar. Si se fijaron en algunos escenarios, okay, Alexander, ya le puse presente. Gracias. En algunos escenarios estábamos usando la estructura de afirmativo y estábamos preguntando, right? Entonces, solo asegurarnos que cuando pregunto, el verbo to be va al inicio, right? So here's what we're going to do right now. Vamos a entrar a las salas. Les voy a dar 15 minutos para que ustedes puedan preparar una conversación utilizando ya las estructuras que llevan hasta ahorita, right? ¿Cuáles son las que hemos visto? Affirmative, negative, yes or no questions, and yes and no, the short answers or the long answers, right? Van a tener 15 minutos en los grupos. Ustedes pueden crear una conversación como a ustedes les parezca mejor incorporando esas estructuras. Puede ser sencillo, ¿verdad? Que se están presentando o que están comprando algo, ¿ok? La idea es que ocupen yes or no questions con el verbo to be. Es más que todo el requisito, ¿ok? En algunos casos van a tener que usar como con verbos de acción. Eso está perfecto. Pero lo que me urge ver que utilicemos el verbo to be. Affirmative, negative, y preguntas de sí o no en la conversación, ¿right? Es de tema libre, ustedes pueden escogerlo. Tienen 15 minutos. Como van a tener 15 minutos antes de que entren a las salas, escojan la conversación que sea más o menos mediana. No vaya a ser tan cortita como la de anoche porque ya no teníamos tiempo. Ahorita sí tenemos, entonces que sea una conversación que todos los participantes puedan hablar, ¿ok? Pueden entrar a las salas, tienen 15 minutos a partir de las 9:20. Vamos ingresando, por favor. Alex me decía que no le servía el audio, ¿verdad? Entonces no va a entrar a la sala, voy a mover a Israel porque se quedó él solito. ¿Ok? Usted se puede quedar acá, no hay problema, ¿ok? Solo puede, si gusta, puede apagar la cámara mientras espera que regresen los demás. ¿Ok? Thank you, Israel. Hello. Pasaba a ver si necesitan ayuda o tienen dudas, ¿cómo era lo que van a hacer? Sí, sí. Podría dar una pequeña explicación. Yeah. Básicamente van a crear una conversación en que tratan de incorporar las tres estructuras que llevamos: affirmative, negative, yes or no questions con el verbo to. Puede ser cualquier tema en cualquier contexto. Por ejemplo, Rosemary, are you in the office right now? Y ella, yes, I am, because I have to stay late tonight. Tengo que quedar hasta tarde hoy. I have to stay late tonight. Y Enrique, oh, that's good, because I need to ask you for a favor. Y así va la conversación, right? Y Rosemary, por ejemplo, okay, I will send you the picture, or I'm going to send you this, cualquier cosa, right? La idea es que en algún punto en la conversación ocupen la estructura. No van a usar solo yes or no, solo verbo to be, no se puede, pero que la traten de incorporar, ¿sí? El requisito es que la conversación sea lo suficientemente larga para que los tres puedan participar, contestar y preguntar, ¿verdad? Ahí ustedes se organizan, escojan un tema, una idea,
Y ahí siguen, ¿ok? ¿Questions? Ok, oh. Ok. Good, los veo en 15 minutos entonces. Como yo puse que no me... Me dijo la profesora si me podía salir, pero yo le dije no, que no quería apagar la cámara, pero la verdad que no la puedo apagar. Not. Yes, I am hungry, but... Sí, y a lo que tú me puedes responder. Okay. Going where of my friend. Vamos donde mi amigo. ¿Qué podría ser él? ¿Están preguntando si van a ir donde el amigo? No. Es, vaya, yo digo, una conversación normal podría ser. Hola. Se me olvidó el nombre de ella. For example, hi. Javier me dice, hi, America. Hi, Javier, I am fine. No, sí, me lo dicho. Hi, America, how are you? A lo que ella podría responder, very good, I and you? Fine. Yeah. Mm-hmm. Or what about you? O sea, sería, I'm fine, but I'm hungry. Are you hungry? Okay. Y ella me puede responder, are you hungry? Yes, I'm very hungry. Estoy muy hambriento. A lo que ella me podría responder, going where to rest the restaurant with my friend. Sorry, de mi amigo. Mm-hmm. Oh, entonces ahí sería let's go. Let's go. Let's go. Okay. Vamos. ¿No? Vamos. Let's go to my friend's. Let's go to my friend's restaurant. Let's go to my friend's restaurant. Okay. Mm-hmm. Ahí nos podría presentar, sería mi idea para. Ajá, y ahí le puede decir Wilmer, this is my friend Javier, etc., right? Y usted le puede preguntar a Wilmer, do you serve pizza? Y él, yes, I do, or no. Lo que les quería mencionar, por lo que estoy entrando a las salas, para recordarles que no van a usar solo el verbo to be en una conversación, eso es imposible, ¿verdad? Sí van a usar otras escrituras. Tienes pizza, tienes un restaurante, tienes hambre, right? So, la idea es que en la conversación incorpore las tres partes que ya vimos. Affirmative, negative y preguntas de sí o no con el verbo to be. Okay? No es que solo se van a usar, pero que lo traten de incorporar. Y idealmente que la conversación sea lo suficientemente larga para que cada uno de ustedes conteste y pregunte en la conversación. Okay? Teacher, vaya, ajá, dejando la presentación. Entonces, this is my friend Javier. He is very hungry. ¿Cómo podría preguntar tipo de comida que tienes? ¿Qué tienes de comer? Simple, what do you have in the menu? What do you have in the menu? What do you have in the menu? Okay. Mexican food. Wilmer puede, como Wilmer lo acaban de presentar, él puede decir, oh, I am happy to meet you, Javier. We have, y ya le empieza a decir, we have Mexican food, we have pizza, we have spaghetti, etc., right? Igual le puede hacer preguntas, por ejemplo, are you allergic to any food? Okay. Ajá, por ejemplo, ¿sos alérgico a alguna? Y él como, Javier, no, I am not, I can eat whatever, right, for cualquier cosa. Okay. Entonces, América le puede hacer unas, I suggest, te sugiero. No, ¿verdad? For example, teacher, he's like it very much pupusas. He likes pupusas very much. No. Or puede ser también, are you like Mexican food? Do you like? Ay, porque es el verbo de acción. Entonces, do you like Mexican food? Pero no estamos viendo el do, ¿verdad? Ajá, por eso les decía, ahorita no lo estamos viendo, pero es necesario usarlo para conversar. Do you like? Y la respuesta es parecida, yes I do, or no I don't, y así van, right? Okay.
Los dejo, los veo en 10 minutos porque tengo que asistir a las otras salas, ¿ok? Para que sigan ahí y terminen su conversación. No, I am not. No, pasaba a ver si necesitan ayuda o si tienen dudas con la actividad. Miss, you are a psychologist, doctor? Are you? Psychologist. Are you? No. Are you? No, I am not. All right. Es que les quería mencionar que de hecho vengo de las otras salas haciendo lo mismo. No es que solo van a ocupar el verbo to be para toda la conversación, porque eso es imposible. Entonces, a veces cuando nos ponemos en eso, es como, híjole, ¿qué hablamos, verdad? Porque no se puede. Entonces, van a tener que incorporar otras estructuras, como do o does, por ejemplo, dependiendo. Pero sí, lo importante es que incorporen en algún punto de la conversación lo que ya hemos visto hasta ahorita, que es affirmative, negative, y yes or no questions con el verbo to be. ¿Ok? ¿Qué tienen hasta ahorita? Veamos. Vaya, lo vamos a comenzar. Uh-huh. Hi, Maria. Are you from San Salvador? No, I am not. William, are you engineer? I am not, Maria. Moises, are you in the house? No, I am not. Maria and William, you are the English class? Are you? Yes. In English class. No, you are you, Moises. Are you? Tengo un conflicto con eso. Are you? No se preocupe, eso es de práctica que se va acostumbrando. Are you in the class? Are you in the English class? Huh? Repeat, o sea, yeah. Maria and William, are you the English class? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Ajá, no, esa conversación número uno todavía no llega a conversación, jóvenes. Vale, les explico. Lo que están haciendo ahorita es preguntando, contestando. Para que sea una conversación tienen que tener dos cosas. Uno, un tema, en general, un contexto, un escenario. ¿Qué está pasando? Que nos hemos reunido en una cafetería, nos hemos visto aquí en la clase. ¿Qué es el escenario? ¿Okay? Y dos, tiene que tener frases o comentarios. Okay. Más allá de contestar sí o no, tiene que haber frases o comentarios. Por ejemplo, María le pregunta a William, are you from San Salvador, verdad? O William le pregunta a María, are you from San Salvador? María le puede decir, no, I am not. Y para hacerlo más conversacional, le puede decir, por ejemplo, pero Moisés sí. No, I am not, but my friend Moisés, he is from San Salvador. Pero mi amigo Moisés, él sí es de San Salvador, right? O sí está en San Salvador. Y ya... Pues, y ahí Moisés, yes, it's true, I am from San Salvador, Moisés, William, where are you from, por ejemplo. Ya le regresa la pregunta y ya se vuelve una conversación, ¿ok? Tiene que haber un contexto. Y ya William puede, aquí se entendería que están conociéndose dentro de la sala, digamos, por ejemplo, right? Y entonces ya es como, viene Moisés y dice, are you in the English class? Y María, yes, I am. Y William, yes, I am in the English class too. Y lo que les mencionaba, van a tener que incorporar otras estructuras que todavía no las estamos viendo, pero las pueden usar. Por ejemplo, do you like the class? Puede preguntar William, yes, yo también estoy en la clase. ¿Te gusta, Moses? Do you like the class? Y Moses, yes, I do the class. O no, I don't. The class is boring. Y así van, le pueden meter un poquito más. Todavía le pueden adaptarla a que sea conversación y no preguntar, respuesta, preguntar. ¿Ok? Solo modificarlo un poquitito. Lo veo en 7 minutos. Okay. Hello. Pasaba a ver si necesitan ayuda, Leslie, Mateo. Hello. No, creo que nosotros estamos solo por mensaje, creo que ella tiene problemas con su audio. Ah, ok, pero sí le están haciendo la conversación, Mateo. Yes, por ejemplo, bueno, lo voy a leer porque lo voy a leer un poco lo que estuvimos hablando.
Ah, por ejemplo, ella me colocó hello, how are you? Yo le puse I'm fine, Leslie. And you, me puso I am good. Are you working? Yes, I am. Y yo le consulté eso, lo que hacía, what do you do? Mm-hmm. Me contestó I am student and working too. Me consultaba dónde vivía, where do you live? I am from San Salvador. Yo también le consulté, where do you live? Okay. Ella me contestó, I live in Antiguo Cojatlán. Me consultaba mi edad. How old are you? I am 30 years old. Igual ella, ¿cuál era su edad? Y, okay. Me contestó, I am 22 years old. Y quiero ver, bueno, la felicité. Good congratulations on study and working. Uh-huh. Ella me contestó, yes, it's very tired. All right. So, es más como una serie de preguntas-respuestas lo que están haciendo. No es tan conversacional. Hay dos partes que debe tener para hacer conversación. Uno, tener un contexto, right? ¿Cuál es el escenario? Estamos en la universidad, estamos en una clase, ¿a dónde estamos? ¿Qué está pasando? Okay, ¿cuál es el contexto? Okay. Y dos, hacer comentarios extra. Una conversación no solo es como me preguntan, contesto. Una conversación también hacemos comentarios extra, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionabas al final, ¿verdad? Congratulations on starting and working. Yeah, yes, it's my last year, it's very tiring. Ese tipo de comentarios lo hacen más conversacional. Pero la idea es que traten de hacerlos más entre cada pregunta y respuesta para que sea conversación y no preguntas aisladas y respuestas aisladas, ¿ok? Ah, ok, de acuerdo. Solo eso, ¿right? Los veo en 5 minutos porque les voy a dar hasta las 40, ¿ok? De acuerdo. A ver. Paso a ver si necesitan ayuda o tienen preguntas. Honestamente, good conversation with Emilio. All right. For the question for the family, the work, they use the question, but is the. Sí, de eso se trata. Al final, esto les venía diciendo en las otras salas, es imposible que vayamos a hacer una conversación solo usando el verbo to be. No se puede hacer una conversación así. Obviamente van a incorporar otras estructuras, where do you live, what do you like this, right? Eso está perfecto. Okay? Lo único que tratemos de que no sea una serie de preguntas y respuesta aislada, ¿verdad? Como, hola, you yes. Are, where do you live, estoy apago, no, right, eso no queremos. No. Más conversación. No, it's good conversation with Emilio. Perfect. Because it's, for me, it's very younger, but if, for me, I is very older because but I need to learn English. All right. So, yes. That's good. Tenemos 3 minutos, entonces, hasta las 40. A las 40 regresamos todos a la sala, ¿ok? Así que yo it's le voy okay, a hacer. Teacher. It's good. Uh-huh. Thank you.
We're just waiting a few more seconds for everyone to come back. Solo esperamos 10 segundos para que regresen todos. Okay, and we're back. Ya estamos. Okay, so we're gonna begin. Vamos a iniciar a escuchar las conversaciones que crearon. Okay, so we're gonna start listening to your conversations group by group. Okay, so we're gonna begin with room number one. Vamos a iniciar con la sala uno. Acá tenemos a Carlos Armando, Enrique Rosales y Rosemary Flamenco. Adelante. What is your occupation? Hi. Hello. Hello. I am a mechanic. Enrique, are you a doctor? No, I am not. I am in engineering. Rose, what do you do? I am in English class. Enrique, do you enjoy your work? Yes, I like it. Finish. Qué bárbaro, les di chance. No, estaba muy bien. Lo que acaban de usar ustedes es pregunta-respuesta. Entendería yo que era como, nos estamos conociendo en la primera clase, ¿verdad? Así que, very good. Incorporaron la estructura que estábamos buscando, affirmative verb to be, negative verb to be, y yes or no questions. Así que, estuvo muy bien. Pudiera haber estado más larga esa conversación, la dejaron así como, sí, adiós, mucho gusto, adiós. Pero está bien, es la primera, así que vamos a ir poco a poco, right? Thank you, room number one, muy buen trabajo. Vamos con room number two. Vamos a escuchar a continuación la conversación de América Lizette, Javier Adonai y Wilmer Alexander. Okay, I'm starting. Okay. Hi, America. How are you? America? Hello, Javier. I am very good. And you? Very fine, but I'm having hungry. Okay. I'm hungry. Okay, let's go to the restaurant, my friend. Okay, America, let's go. Okay, Wilbert, this is my friend, Javier. Good afternoon, Wilbert. This is my friend, Javier. He is still hungry. What's happening in the menu? Hello, America. Nice to meet you, Javier. Look in the menu, having pupusas, Mexican food, strings and drinks cool, soda and beer. Okay, nice to meet you, Wilmer. I'm sorry. In reality, I'm not hungry. Only pledging with my friend America is a joke. Finish, teacher. Oh my god, that's bad. You don't joke with food. Thank you very much, Wilmer. Muy buen trabajo, America and Javier. Thank you for the conversation. Thank you. Very good job. Muy bien estructurada. Vamos a escuchar ahora la sala 3. Tenemos a María del Carmen, Moisés Torres y William Enrique. Los escuchamos. Hi, María. Are you from San Salvador? No, I am not from San Salvador. But my friend Moisés he's from San Salvador. Oh,
Do you like a Cincinnati city? Yes, I am. Yes, I am. William, are you engineering? No, I am not. Moises, do you like lemon treat? Hello, Maria. Yes, I love the lemon tree. Okay, the lemon tree and the mountain, the river too. William or Maria, see you tomorrow? Yes, I am. See you tomorrow. Bye bye. All right, thank you. It was like the first time, como conociéndose la primera vez, right? Very good, thank you. Room number three, get it structured. Now we're gonna listen to the conversation for room number four. Vamos a escuchar la conversación de la sala cuatro. Tenemos a Leslie, Lisbeth y a Mateo de Jesús. Los escuchamos. Leslie, hola, Mateo. No sé si me escuchan. Sí, ahora me está dando problema de conexión. No, ahorita sí lo escuchamos, Mateo. Ok. Leslie, ¿está por ahí? La veo, pero no la escucho, Leslie. Ok. Si está teniendo problemas de audio, Leslie, no hay problema, no se preocupen. Yo revisé la de ustedes, Mateo y Leslie, que I know que sí trabajaron. Sí les va a quedar la calificación de esto, right? Vamos a escuchar entonces a la sala 5. Tenemos a Alexander Barahona y a Emilio Leiva. Los escuchamos. No sé si a Alexander creo que le falla el micrófono. Ah, bueno. No era porque Alexander. Era Emilio y Wilfredo, perdón. Wilfredo. Ajá. Estábamos platicando con Wilfredo. Sí. Go ahead, please. Okay. I need the question to Emilio, but the conversation is very good, but only okay. for the four questions. Okay. The third question is, Emilio, are you bored tonight? No, I am not. Oh, it's okay. It's, other question is, we are studying Japanese. No, I am not. I am a student in the El Salvador because I work in enterprise. In enterprise, we speak English because enterprise is a regional enterprise. Okay, but. If for the other question is, are you like the soccer, Emilio? Yes, I am. I like soccer. Right. Well, other question, for example, are you have the pets in do your you house? Have pets, do you have the pets? Yes, I am. Have. Yes, I do. I said yes, I do. Mm-hmm. It's better to be. Yes. Okay. Mm-hmm. Sorry. Yes, I do. How bad? Correct. Yes, like perfect. That. Yes. Perfect. All right. Did Emilio ask you questions, Wilfredo? Había preguntas del otro lado, de Emilio para usted. Okay. Wilfredo, you are
traveling to the USA? Are you travel to the USA? Yes, I am traveling to the United States. In what month? In December. Okay. In December. Okay, thanks. All right. All right, thank you. Thank you. All right. So, les voy a mencionar acá. Esta estructura no la hemos visto todavía, la de verbos de acción, que se ocupa para conversaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, are you, y vamos a hacerlo con este escenario. Lo voy a, por ejemplo, si yo les pregunto, are you in Soyapango, fulanito? Usted me puede decir, les pregunto, está, ¿verdad? Are you in Soyapango, fulanito? Y fulanito me dice, yes, I am. Oh, yes, I am in Soyapango. Cualquiera. Pero si lo quiero preguntar si vive en Soyapango, no voy a ocupar el verbo to be. No le voy a decir are you, sino que le voy a decir do you, y ahí ocupo el verbo vivir, live. Do you live in Soyapango? Y entonces, cuando usted escuche el do en la pregunta, va a contestar con verbo de acción. Yes, I do. Oh, yes, I live in Soyapango. Oh, no, I don't. Oh, no, I don't live in Soyapango. Más adelante les vamos a ver esas estructuras, si no es la otra semana, pero sí les vamos a ver. Así que no se preocupen, solo es para que por se ejemplo, vayan haciendo la idea. Uh-huh. También podría ser en los verbos de acción, do you like listening to music? I don't like listening to music. Exactly. Todo lo que no sea para preguntar si somos o estamos, ocupa do cuando está preguntándose, o does si es tercera persona, does he o does she. Eso lo vamos a ver a detalle, se lo voy a explicar así por cuadritos y toda la parte de la gramática. Así que no se preocupen, pero solo darles a conocer que sí lo vamos a ir trabajando, desde ya lo van a ir utilizando. Lo que les mencionaba a todos al principio, es difícil hacer una conversación solo con la estructura que ya vimos del verbo to be. No, no pasa, no existe solo el verbo to be en una conversación, se ocupan más. Y ustedes las incorporaron a la manera que pudieron y estuvo muy bien. Emilio, dígame. Sí, solo una preguntita. El viernes va a haber clase. Vamos a tener clase el viernes. Creería yo que no, porque es asueto en San Salvador. Exacto. Y creo que todos estamos en San Salvador, ¿verdad? Es correcto. Ok. So yes, Alexander dice que no. Ay, Alexander. No, pero igual aplica, no se preocupe. Ni yo tampoco. Val María, no se preocupe. It's great vacation, teacher. Igual les aplica, no se preocupen si tienen asueto de la clase. Creo que les van a dar el comunicado oficial en el grupo de chat, los de administración, pero si no tenemos clases el viernes, porque es asueto acá, entonces, aunque estén en otra locación, si no, okay, así que no se preocupen. Lo único que sí se nos va a alargar un día el módulo, o sea, no es gran cosa, un día. Así que eso sería esto. Before we finish, we're going to check one exercise here. Les voy a compartir el manual. One moment. Okay, Alexander, gracias por conectarse. See you tomorrow. So, let's see that. Me dice si están viendo el manual, por favor. Sí, miss. Okay, vamos a recapitular. Antes de mencionarles el manual o algo, les voy a recapitular lo que se espera extra de ustedes para el módulo, ¿no? Participación, lo más que se pueda, esa parte es evaluada, la, ¿cómo se llama? Asistencia, también es evaluada para ustedes, y luego lo otro que les cuenta para sus notas de InstaForm es la plataforma, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a la plataforma, que usen el correo, el password, los va a llevar a esta pantalla donde dice curso, ¿ok? Acá ustedes tienen las secciones. Cada sección es una de las semanas que nosotros vamos viendo. Ahorita estamos en la semana 1, así que para cada día ustedes van a ir haciendo la tarea. Se mete a la sección 1 y donde está el lapicito es la tarea que ustedes van a ir llenando cada día. Por ejemplo, la tarea 1 es la que tuvieron que haber hecho el día de ayer, ¿okay? O anoche o ahora durante el día, digamos, ¿okay? Y acá lo podemos resolver ahorita si gusta. Por ejemplo, Michelle, tercera persona, she. ¿Cuál sería acá? Michelle,
are a floor manager? Is a. Correct. Michelle is a floor manager. Correct. Número dos. He is not. Correct. He's not a floor manager. Right. Number three. I am an assembler. Number four, you are a mechanic. Luego la número cinco, Tina and I am a teacher. No puede ser am porque no dice solo I. Dice Tina and I. Tina y yo. Entonces. Are. Exactly. Si hay otra persona y yo, ya es plural. Are. Tina and I are teachers. Yo creí que I siempre se ocupaba con am. Sorry. Sí, si solo está el I, sí. Ajá. Pero si hay otro. Are teachers. Teachers. Ajá. Okay, somos. Entonces le dan a enviar y usted ya les va a aparecer. Perdón, cuántas de cuántas. Teacher, dígame. Eso es porque somos dos personas, Tina en IR. Exacto. Porque somos Tina plural, y yo no. Se vuelve plural, correcto. Ah, ok. Ah, yes. Ok. Uh-huh. Y aquí tenemos el mejor ejemplo. En esta, en la número 3, solo está yo. I. Ahí sí, I am an assembler. No hay al. No hay al. Ajá. Sí. Okay. Si hay otro, ¿qué es assembler? No sé cuál es. Ensamblador. Es ah, ok. Assembler. Uh-huh. Ensamblador. Assemble. Uh-huh. Teacher, dígame. Yo le escribí a una de mis, bueno, de las que nos está ayudando, ¿verdad? Que he tenido problema con la plataforma y no me han contestado. Entonces, igual como ayer no entré, no sabía lo de la tarea. Entonces, no sé si mañana tal vez en el transcurso del día me solventan para poder yo ya ponerme al día. Tienes que ponerlo en el grupo de chat donde estamos todos, porque es más fácil que ahí sí lo vean. Porque es como, uy, todos nos van a ver, porque entonces ellos rápido. Ok, sí, porque se lo mandé al privado, entonces quizás sí lo voy a poner ahí. Sí, en el grupo. Igual, les menciono, esa es la tarea de ayer, cada día, por ejemplo, ahora es la 2 y así van, right, para que no irse atrasando. Si ustedes en algún punto quieren volver a ver alguna clase o algo, pues cada día ya la tienen acá. Ahorita ellos todavía no han subido porque están esperando una orden, un número de orden para subir los videos, pero ya en un día ya cada clase, cada videito va a estar ahí. Aquí ya estaría la clase de ayer y así sucesivamente, ¿ok? Ok, sí, solamente ese sería mi inconveniente. Ok, entonces vamos a seguir así. Voy a pasar la asistencia la última vez. Please be ready. Por favor, estemos listos. Para decir presente o present. Okay. Edwin Alfredo Domingo. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Ahora le toca quedarse a Vanessa Guadalupe. Y si no, Moisés, si se puede quedar, está bien para su asesoría. Okay. Enrique Manuel Rosales. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Presente. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. América Lizeth Campos. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Presente. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. William Eduardo Enríquez. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Presente. Here. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Racino. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Ok. Muy buena práctica para el día 2. Los felicito. Descansen. Repongan baterías. Los veo el día de mañana. Have a good night, Thank everyone. You.
Good night. I see you tomorrow. Listo. Los tengo que remover uno a uno porque algunos se quedan ahí con la cámara apagada. No sé por qué. Ya terminamos, jóvenes. Husmeando. Ah. All right. So, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, great sería genial, fantástico. Perfect. Le comento, estos 10 minutos son para que el alumno me diga si necesita refuerzo de algo, o que se explique algo diferente, o si solo tiene comment, pues también. Digamos que con lo que aprendí en básica, uh-huh. y la motivación, y por supuesto que siento que es muy dinámica la clase, el hecho de que hable mucho inglés me forza a mí a querer entender, y eso es bueno para mí, porque de alguna manera me estoy como presionando para escuchar, para entender, pero no es de una manera como de presión mala, sino una manera muy dinámica. Entonces, quizás mi comentario es que muy positivo, fantástico, genial la clase, creo que mejor que otras, tuve un par de clases anteriores y me retiré porque no. Uno de los problemas que tenía yo en otro curso como este era de que habían personas que por supuesto que hablan mucho más el inglés y ya tienen un conocimiento más avanzado, y eso hacía de que opacaran a los que estábamos en principiante. Entonces, si yo coloco a una persona que sí sabe hablar mucho inglés en este grupo, por supuesto que va a entender y va a ir súper arriba de nosotros, y eso opacaba bastante a los grupos, porque la maestra también se dedicaba más a conversar con él, los demás nos quedábamos. Entonces, eso no está pasando acá, ¿verdad? Estamos, creo que todos, la mayoría estamos a un mismo nivel, y así es que, no, fantástico, genial. Okay. De acuerdo, gracias por el comment, Moisés. Y, igual, lo que les mencionaba yo el día uno ayer, si hay algo que se necesita que se repita, que se refuerce durante la clase, o miren, y denos más ejemplos, o explíquelo de manera diferente, siempre que ustedes tengan la comodidad, que se sientan cómodos, Moisés, para poder solicitar esas cosas, porque su clase son sus 2 horas, ¿okay? Entonces, que ustedes, uno, que participen, porque les que les mencionaba, yo puedo ver la estructura, la misma le explica, sí, yo lo entendí, cómo va, pero si no lo practico, si no lo hablo, ahí se va a quedar, ¿verdad? Se quedó en, sí lo entendí, pero no lo hablé. Entonces, entre más ustedes participen, más se van apoyando a ustedes solitos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte hasta donde yo llego, como asistiéndolos, y de ahí tengo que soltarlos para que ustedes hagan su parte, ¿verdad? Como la conversación que casi siempre trato de que al final de la clase o a mediados, ustedes hagan más una o 2 actividades donde ustedes tienen que crear de cero algo, porque si todo se les da solo repetición, ustedes no están aprendiendo. La idea es que nos vayamos saliendo de la zona de confort poco a poco, ¿verdad? Pero siempre sintiéndome que, esto sí lo manejo, entonces sí puedo crear algo con lo que conozco, ¿verdad? Entonces, así vamos. Y sí, si se fija, hay un par de compañeritos por ahí que creo que tienen un poquito más de conocimiento, pero como que está como regado, entonces es como de reencaminarlo, ¿verdad? Aquí estamos, aquí, con esta estructura trabajamos ahorita. Entonces, sí, he notado que sí hay personas que en comparación con el grupo que estuve anterior, sí eran personas que de alguna manera creo que ya habían estado y opacaban bastante. Aquí me siento muy cómodo en el grupo. ¿No? De acuerdo. Por la disponibilidad y por la forma en que hay parte de la clase, es súper genial. Ok, entonces estamos a la orden, Moisés. Si más adelante usted necesita refuerzo o asistencia con algún tema, me puede escribir ahí en WhatsApp y ahí estamos a la orden para ayudarlo, ¿ok?
Okay, listo, muchas gracias. Así que descansa entonces. Que tenga feliz noche, okay. Moisés. Ya se puede desconectar. Descansa. Okay, listo. Hasta, see you tomorrow. Bye.